Estos recursos, una vez que la prefectura pues envíe los informes pertinentes, ¿en qué tiempo estarán para poder ayudar rápidamente a las familias que ahora mismo están afectadas? De inmediato. Ese fue el ofrecimiento que hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado 9 de marzo, cuando Chone vivía momentos críticos a causa de las inundaciones. El primer mandatario señaló que una vez que el gobierno provincial entregase un plan de obras para la prevención y mitigación de inundaciones, se asignarían los recursos de forma inmediata. El proyecto fue entregado el 13 de marzo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Desde la fecha, han pasado poco más de 5 meses y medio y aún no llegan los recursos. El prefecto Leonardo Orlando expuso que han insistido para que se cumpla con este ofrecimiento. Sin embargo, han encontrado trabas. Hemos hecho una insistencia con copia al gobierno nacional, al presidente de la República, a los ministros, porque se nos pidió información adicional. Después de más de 5 meses, después de 173 días, el 25 de agosto se nos pide información adicional, la hemos completado. Orlando sostiene que los trabajos de mitigación en Chone y otros puntos de la provincia no se han detenido. Nosotros hemos invertido y hasta terminar el año más de 7 millones, 8 millones de dólares, y ahorita estamos con procesos por 5 millones de dólares adicionales de alquiler, de contratación de servicio de transporte en toda la provincia. Sobre el tema, la coordinadora regional 4 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Yosenka Moreira, expuso que también realizan presión para que se cumpla con Chone. Se está trabajando fuertemente con eso, junto con la alcaldía de Chone, para hacer esta presión, esta presión en representación, como nosotros lo debemos ejercer. Estamos haciendo una insistencia fuerte con Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Gobierno, incluso con Presidencia de la República. Se ha anunciado un fenómeno El Niño y la preocupación es inevitable, y más aún cuando en el ocaso de una administración presidencial, la promesa hecha al Cantón Chone ha quedado solo en palabras.